La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Primeramente, hoy vamos a abrir el libro de Zacarías y vamos a compararlo con Apocalipsis capítulo 11. Vamos a ver los dos pasajes. Primero, Zacarías. Zacarías capítulo 4, los primeros 6 versículos. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Al edificar el segundo templo, porque esto es lo que está haciendo Zorobabel y Josué. ¿Quiénes son estos dos? Josué, en el tiempo de Zacarías, estaba reedificando el templo, porque él era sumo sacerdote de Israel, de los hijos de Israel que habían regresado de Babilonia y de Persia. Él era el sumo sacerdote sin templo. ¿Y Zorobabel quién era? Era un rey, el rey de la descendencia de David, pero no tiene un trono.
ha sido cautivo en Babilonia y Persia, los dos de estos. Ya vuelvan porque van a reedificar el templo. Tenemos un pasaje muy parecido a lo que tenemos en Apocalipsis. Persia dio el permiso a los judíos reedificar a su templo. Y en los últimos tiempos, el anticristo estará involucrado en un pacto que da permiso a los judíos reedificar su templo. Este está por delante. Es profecía todavía. Pero aquí ocurren estas dos personas que en Zacarías los llaman testigos. Testigo de la luz, porque lo que es muy importante en este pasaje es el candelabro que daba luz al templo. Es el símbolo hoy en día de Israel. Si has visto algún video, algo de una charla o algo que ocurre entre los gobernantes de Israel, verás que el candelabro se ve comúnmente porque es el símbolo del pueblo judío y significa luz, porque en el día del anticristo, en el día de Zacarías, Israel era elegido de Dios de una forma muy especial para que fuese un pueblo dirigido por Dios, el único en el mundo. Y era para dar testimonio de cómo es cuando una nación es gobernada por Dios. Eran una luz para el mundo. Y aquí hace falta una obra sobrenatural. Al hacer el segundo templo, porque había oposición en primer lugar, también había una falta de autoridad entre el sumo sacerdote y el que era del linaje de David, Zorobabel. Estos dos no tenían autoridad en su día. Entonces, ¿cómo se iba a edificar? ¿Cómo iban a llevar a cabo la obra de Dios en su día? Y aquí tenemos un lema que debemos adoptar para nuestras vidas. Debemos adoptarlo para la iglesia en nuestros días, porque era el lema para el Zorobabel. Una palabra para Zorobabel. ¿Cómo vamos a edificar el templo? ¿Cómo vamos a llevar todas estas cosas a cabo? Viene la respuesta. Primeramente, la visión. La visión ilustraba el lema. Un candelabro de oro que sobrenaturalmente fue alimentado de dos olivos directamente a un depósito sobre el candelabro, en lugar de pasar por un proceso para producir el aceite como combustible para el fuego, para las siete lámparas encima del candelabro. No hubo un proceso, sino que el aceite fluía directamente de dos olivos, uno a cada lado de la escena que estamos viendo aquí, y fluía directamente al lámparo. Dios está ilustrando lo que tiene que pasar en aquel día. Tenía que ver una obra espiritual. ¿Y quién es el que obra el asunto espiritualmente y sobrenaturalmente para estas dos personas? Pues ahí viene el lema, versículo 6. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército. Tú no tienes un ejército, Zorobabel. Eres un rey sin trono, ni con fuerza del pueblo, ni una fuerza religiosa que había en Israel en su tiempo. ¿Sino cómo?
sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, porque el Espíritu Santo puede hacer lo que nos hace falta, lo que el mundo no nos puede dar para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y siempre acuerda esta cosa, digo, este lema es para nosotros, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, porque en nuestros días, para llevar a cabo la obra de Dios, requiere una fuerza sobrenatural, espiritual y celestial. No hay como la iglesia en el mundo. La iglesia es algo nacida en el cielo, puesto aquí en la tierra como testimonio de Dios aquí en la tierra. Es la luz del mundo hoy en día, pero requiere un poder sobrenatural. La iglesia no es algo que es organizada, no es algo que los hombres planean y edifican como puedan. La iglesia es algo nacido en el cielo, y quien lo va a edificar aquí en la tierra es Jesucristo. Él lo ha dicho, no con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Ahora, Él tiene el papel como arquitecto para formar esa iglesia. Nos invita a colaborar con Él, no porque nos necesita, sino que nos da el privilegio de poder obrar en algo que no es de esta tierra, que algo que es espiritual. Nos da el privilegio de trabajar con Él, mientras que Él nos va dirigiendo en esta obra y proveyendo el poder sobrenatural, porque la iglesia es sobrenatural. Me admiro de cómo los hombres hoy en día intentan de edificar la iglesia bajo el poder humano, con planes humanos, con dinero, con muchas facilidades terrenales. No están edificando la iglesia. Cristo es el único que edifica la iglesia, y Él lo hace de una forma sobrenatural. Y está involucrado muchos planes de Dios haciendo esta iglesia de su manera. Bien, en Apocalipsis 11 vemos otro templo y dos testigos también. Un poderoso movimiento del Espíritu Santo en los últimos tiempos. El candelabro del templo, que es representado en Zacarías, ya en Apocalipsis hay dos. Esa es la diferencia. Casi todo es igual. Los dos testigos, los dos olivos, uno al otro lado, uno a un lado, otro a otro lado, mientras que el ministerio de los dos testigos sigue adelante. Pero entonces, la diferencia entre las dos palabras, la palabra a Zorobabel y la palabra de Dios para los últimos tiempos, en el primero, en Zacarías, hay un candelabro. Veremos cómo hay dos en Apocalipsis 11. La respuesta a cómo van a suceder estas cosas y completarse la edificación que se encontraba en Zacarías 4:6. Es la misma respuesta que vemos en la profecía, por profecía, a la obra de los dos testigos en los últimos días. El mensaje que hemos dado, el lema que tenemos aquí,
explica la escena que estamos viendo. Va a haber una obra sobrenatural. Note especialmente el candelabro, la diferencia que hay entre las dos cosas. En Apocalipsis hay dos candelabros. Vamos a Apocalipsis, capítulo 11. Y vamos a leer los primeros versículos. Entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir, era para medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Es un templo literal, reedificado en los últimos tiempos. Se trata de un templo, igual como en el libro de Zacarías. Se trataba de reedificar el templo. Los dos testigos aquí en el libro de Apocalipsis están trabajando, están ministrando mientras que se edifica un templo de Dios. Mire, dice, el templo de Dios y el altar que está fuera del templo y a los que adoran en él, donde puedan adorar a Dios en el templo. El altar está allí, el templo está allí. Pero, versículo 2, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Mide los 42 meses. ¿Cuánto tiempo es si estamos hablando de años? Son 3 años y medio. Y daré a mis dos testigos que profetizan por 1260 días. Ahora divida este número de días, ¿verdad? Y cámbialo en años, ¿y qué tienes? 3 años y medio. Estos testigos son los dos olivos. Lo mismo que vimos en Zacarías. Pero aquí está la diferencia. Y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y si alguno quiere dañarlos a los dos testigos, sale fuego de la boca de ellos. Hay un poder en la palabra que ellos hablan. Poder sobrenatural. Y nadie les puede detener en su ministerio. El fuego que sale de su boca devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Es decir, durante estos 1260 días de su ministerio, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Paro aquí un momento para que piensa, ¿quién demostró ese poder en el Antiguo Testamento? ¿Verdad que era Elías? Que no llovió por 3 años y medio. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién tenía el ministerio en el libro de Éxodo para que se convertía todas las fuentes de agua en sangre? ¿Verdad que fue Moisés? Y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Y luego, entonces, empiece en versículo 7 algo que viene contra de ellos y vamos a estudiar esto en unos minutos. Bien, bueno, hemos visto las dos escenas, la de Zacarías y la de Apocalipsis, de lo que Juan vio en su visión. El primer testigo, casi todos los teólogos están de acuerdo, los que estudian los últimos tiempos, la escatología,
piensan que uno de los testigos tiene que ser Elías, porque fue profetizado. Yo creo que lo vamos a ver. Y el otro, por las plagas que estamos viendo en estos versículos, será Moisés. Hay otra opinión que pueda ser Enoch. Pero la mayoría creen, de los que estudian la escatología, que esto sería Moisés. Y me parece que es así. Aunque Enoch, bueno, Elías aparece en la tierra porque no murió. Cuando él fue levantado al cielo en un carro con caballos, ¿se acuerda la historia de él y Eliseo? Que cruzaron el Jordán y fue arrebatado Elías. Ahora, Moisés murió de una forma misteriosa que nadie sabía dónde era su sepultura, pero sí murió. Enoch era otro, como Elías, que no murió. Eran los dos en toda la Biblia que no murieron, Enoch y Elías. Pero bueno, y por eso algunos piensan que Enoch aparecerá y junto con Elías van a ser matados. Esto lo vamos a estudiar. Bueno, muy buenas tardes. Es tiempo de saludaros, amigos oyentes, y nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio, donde estamos estudiando ahora en Apocalipsis 11. Es la profecía de Daniel sobre los últimos 7 años del tiempo de los judíos. Y esta profecía de Daniel es sumamente importante para estudiar la profecía. Fíjate que ayer en el estudio que di sobre Jeremías, porque el otro estudio que hago es del libro de Jeremías, y estuvimos en capítulo 11, y incluía la misma profecía que ocurrirá en estos mismos 7 años. Habla de la angustia de Jacob. La angustia de Jacob son los últimos 3 años y medio de los últimos 7 años para los judíos. Tenemos que ver esta profecía que Daniel nos da, mejor dicho, un ángel lo da a Daniel sobre los 490 años de historia de los judíos. Historia futura en el día de Daniel. Todo fue futuro. Pero mira, 483 de estos años se han cumplido. Todo se explica ahí en este capítulo 9, que los 483 años fue más o menos del tiempo de Daniel, no precisamente, sino mejor dicho, en los días de Nehemías, que estaba cerca del tiempo de Daniel. Nehemías era cautivo en Persia, como fue Daniel, y pidió permiso de ir a reedificar los muros de Jerusalén, y le fue dado permiso al emperador de Persia. Bueno, este marcaba un tiempo, 49 años, en que se iba a reedificar a Jerusalén. Luego, explica la profecía, 434 años más en el futuro, después de reedificar la ciudad, 434 años después, moriría el Mesías. Está profetizado, ¿lo has visto? Capítulo 9 de Daniel. Bien, entonces ayer estuve hablando un poco de Jeremías, porque todos los profetas están involucrados con esta
historia de Jesús, su primera venida a la tierra como un nene, por la Virgen María, porque no conoció hombre cuando nació Jesús, sino que el Espíritu Santo sembró en su seno esta vida que nació como Jesús, Jesucristo, el Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Bien, las profecías están involucradas con eso. Y también de su segunda venida, cuando venga a la tierra a reinar en el futuro todavía. Bien, por eso, aún en el libro de Jeremías estoy hablando de estos últimos 7 años que no se han cumplido todavía. Repito, 483 años son completos al morir Jesús. Y es entonces cuando el reloj paró y no movió otra vez porque entró el tiempo de los gentiles. Y hasta el siglo XXI estamos en ese tiempo. Pero llegará el día cuando empiece a marchar el reloj de los judíos otra vez para marcar los 7 años que falte de la profecía de 490 años. Bueno, hay tantas cosas involucradas en estos 7 años que espero que no estoy confundiéndolos. Vamos a estar hablando de estas cosas hoy y en muchas otras profecías. Por eso estamos hablando de las últimas cosas que tienen que ocurrir todavía en el futuro. Jeremías habla de algo que él llama la angustia de Jacob. Y te digo, esta marca los 3 años y medio de los últimos 7 años, la segunda parte de estos 7 años. Ahora estamos nosotros y hemos leído de la primera parte, de los 2 testigos y de la reedificación del templo. Angustia para Jacob, habló Jeremías, apuntando a un tiempo para Israel de su futuro, y termina diciendo que el Señor les librará de su tiempo de angustia. Dios va a restaurar a Israel. Dice que será liberado. Habla de la continuación en esta porción. Si quieres verlo, puedes verlo. Es Jeremías capítulo 30. Y versículo 7 es donde habla de la angustia para Jacob. Y después dice que será librado. Entonces habla también en esta porción de la continuación del reino de David. Y al hablar del reino de David en el futuro, está hablando del hijo de David, el de la descendencia de David. ¿Recuerda lo que dijeron en cuanto de Jesús cuando entró en las calles de Jerusalén? Hosanna al Hijo de David. Reconoció que él se sentará sobre el trono de David, continuando con esta descendencia de David. Literalmente, él se sentará sobre el trono en Jerusalén por 1000 años. Y después de eso, por toda la eternidad reinará. Lo que acabo de hablar tiene que ver con un templo literal que se edificará en esos mismos días. Como hubo un templo en el tiempo de Zorobabel, también habrá un templo cuando los 2 testigos hacen lo que Dios les ha dado que hacer en los últimos tiempos. Al mismo tiempo que se reedifica literalmente el templo,
Al mismo tiempo aparecen dos testigos. Esta es una repetición de la edificación del segundo templo en el tiempo de Zacarías. Dos testigos hubo, dos olivos, estoy repitiéndome, ya lo sé. Pero quiero que captemos estas cosas. Son muy importantes para el futuro, bueno, de Israel y lo que Dios está haciendo en la tierra otra vez, porque reestableció Dios el gobierno de Israel en la tierra en el siglo XX. Ahora, la diferencia entre las dos visiones, uno que vio Zacarías, el segundo que vio Juan, la diferencia es el segundo candelabro. Acabo de hablar de los dos testigos y su ministerio poderoso, una combinación de las plagas de Moisés en Egipto y el ministerio como lo de Elías, que cerró los cielos por 3,5 años. Hay tantas cosas que hablar y no quiero confundiros con las diferentes cosas involucradas aquí. Quiero sobre todo que se acuerde del lema para Zorobabel, dado por el ángel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, y por mi parte yo quiero tener el mismo lema en mi vida y quiero ver a la iglesia una vez más tomar este lema y vivir de acuerdo con ese lema. Que lo que pasa en la iglesia en nuestros días no sea obra y capacidad de hombres, sino que el Espíritu Santo toma control y veamos en los últimos días un potente mover del Espíritu Santo. Los últimos 7 años que falta de la profecía de Daniel, que eran 490 años total, 483 ya son cumplidos, falta 7 años más. Te dije, el reloj paró y no empiece a marchar todavía. Vemos una reedificación del templo en Zacarías 4 con Apocalipsis 11. Mide el templo, le dice a Juan. Entonces, otra cosa, y voy a enumerar varias cosas que van pasando, porque el libro de Apocalipsis, en verdad, todo tiene que ver con estos 7 años. Toda la historia es profecía de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Para eso es el libro de Apocalipsis. Y Dios nos dice en el primer capítulo que es bienaventurado la persona que lo estudia. Así que vamos a estudiarlo. En esto vemos la segunda cosa después de la reedificación del templo, el ministerio de los dos testigos. En los primeros 3 años y medio. La siguiente cosa que vemos es el gran ángel de Apocalipsis en capítulo 10. Esto es importante también porque marca el principio de los últimos 7 años. Dice que no habrá demora más. Ya se va a marchar el reloj de los judíos otra vez. Entonces tenemos en 2 capítulos la historia de la Gran Babilonia, que tenemos que estudiar también. La Gran Babilonia se está formando en nuestros días. Ha estado formando por muchos años. Bueno, esto vamos a hablar un poco hoy. La historia de los grandes imperios del mundo, empezando con Egipto, es parte de lo que va a pasar. Va a terminar estas potencias
durante los últimos 7 años y medio. Aparecerá el último imperio. Lo explicaré. Los 3,5 años de la última parte de los 7 años, el ángel tenía un librito y lo entrega a Juan y le es instruido comerlo, comer el libro. La primera parte, o al comerlo, entrando en la boca, era dulce. Llegó a su estómago y fue amargo. Habla de los 7 años. La primera parte es un engaño. Van a pensar que la paz ha venido al mundo por medio del anticristo. Va a ser muy adorado ese hombre. Y el mundo le va a seguir. Y van a decir, ahora sí, tenemos la respuesta entre nosotros. La paz viene a la tierra. Él hace una paz en el Medio Oriente con los judíos. Y después de 3 años y medio, entra la parte amarga. Vamos a ver cómo son estas cosas. Luego, estos 3 años y medio amargos termina con la batalla de Armagedón. Y últimamente, la segunda venida del Señor al mundo ocurre durante esa guerra de la batalla de Armagedón. Y entra el milenio. Bueno, volvemos a los testigos. El propósito de su ministerio es el arrepentimiento, como lo fue lo de Elías, porque en su día el pueblo estaba adorando a Baal. Elías desafió al rey y los 400 profetas de Baal y hicieron una prueba en la cual iba a caer fuego sobre el altar para comprobar cuál Dios fue el verdadero. Los 400 profetas de Baal estuvieron la gran parte del día cortándose aún, dejando derramar sangre en su desesperación. Que Baal contestara su oración y no hubo contestación, no hubo respuesta. Y Elías, con unas cuantas palabras levantadas al cielo, vio el fuego del Señor descender y alumbrar su altar. A pesar de que habían tirado agua encima, mucha agua encima, se quemó. Se quemó y así el pueblo empezaba a gritar, arrepentido ahora, Jehová, Él es el Señor. El último ministerio de estos dos testigos será uno de arrepentimiento, porque se va a cerrar el cielo otra vez y el pueblo va a ser la población del mundo va a estar desesperada por tener agua. Luego habrá plagas que también su propósito será llevar a la gente al arrepentimiento. Dios haciendo lo necesario para que gente arrepienta, reciban esperanza y vida eterna en medio de esos tiempos tan amargas. Muchas personas serán libradas del pecado. El poder de la palabra no permite oposición. No vaya a pensar que Elías quería vengarse de sus enemigos o que Moisés quiso vengarse. No es eso. Quiere llevar al pueblo a su arrepentimiento. No buscaba que fueran matados, pero es el poder, no era la voluntad de estos dos hombres, era el poder de su palabra, que
que mataba a cada persona que tercamente oponía a su ministerio. Quitó los tercos y apoyaba poderosamente su ministerio. Quiero hablar de un evangelista en la historia de América llamado Finney. Era del siglo XIX principalmente, aunque empezó en el siglo XVIII, los fines. Entonces, gran parte de su ministerio fue en el siglo XIX. Finney tenía el poder de Dios sobre su ministerio, y casi como con los testigos, nadie podía oponerle. Y donde quiera el diablo levantaba a la gente para oponer a las reuniones de Finney, que resultó en casi todos los pueblos en un avivamiento. Bueno, el poder de Dios por la palabra de Dios de Finney, podemos decir que fuego salió de su boca. Y si hubo una cosa que especialmente quería oponer la obra de Dios, o se convertía y se hizo cristiano, manso y humilde, o si no, si siguió siendo terco, se murió. Muchos, pasaba en muchos pueblos, se repetía la misma cosa, o se convirtieron o se murieron los enemigos. Al principiar mi ministerio, yo estudiaba a Finney mucho. Me animaba a ver el poder de Dios actuando por medio de su ministerio. Los testigos están estorbando a los planes de anticristo. El anticristo existe. Construido ese plan entre Israel y sus enemigos para que pudiera reedificar su templo. Por eso todo el mundo contento. Ya hay paz en el Medio Oriente. El anticristo existe, engaña. Pero estos testigos, dos testigos, están estorbando a sus planes. Porque él, como todos los falsos, como hubo entre los comunistas, como hubo entre los nazis, pensaban en formar una utopía. ¿Y qué era el estorbo? Bueno, escucha a los nazis en el tiempo de Hitler, cómo especie hablaba con la juventud diciendo que lo que nos estorba es la iglesia. Y se oponían a la iglesia. En el tiempo del comunismo querían formar otra vez una utopía. ¿Y qué les estorbaba? La iglesia. Pastores eran encarcelados. Algunos eran martirizados. Pero bueno, está pasando esto en los últimos tiempos. Existe en la primera tres años y medio, los primeros tres años y medio de los últimos siete años, existe el anticristo. Está en una posición muy importante y muy aceptado por el pueblo. Es muy popular. Cambia la cosa en medio de los siete años, con la muerte, la resurrección y la ascensión. Nos falta todavía leer esto, lo vamos a hacer. Pero quiero informarle antes de leer qué debes buscar en esta parte. Versículo 7 de capítulo 11 de Apocalipsis. Cuando hayan acabado su testimonio, después de 1260 días, ¿por qué se dice 1260 días y no 3 y medio meses como cuando... 42 meses, como cuando habla de hollar a Jerusalén y al templo los gentiles? 42 meses. Aquí dice 1260 días, que es el mismo tiempo. ¿Pero qué es la diferencia?
Pues porque cada día de los 3 años y medio van a estar profetizando estos dos testigos. Y van a terminar su ministerio en 3 años y medio. Daré a mis dos testigos que profeticen por mí los 160 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos de que leemos en Zacarías. Y los dos candeleros, hace diferente, porque solo hubo uno en Zacarías, que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Poder de su palabra. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él. Debe morir, dice. Es justo que muera el que opone a las cosas de Dios. De la misma manera, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, como Moisés en los días de Egipto. ¿Cuántas veces quieran? Ahora, adelante, 7. Cuando haya acabado su testimonio, 3 años y medio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Dios le dará poder finalmente, ya acabando su ministerio. No importa si Dios los lleva al cielo. Él tiene que cumplir su voluntad. Él tiene que hacer lo que es necesario para traer la atención del mundo a lo que está pasando. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres, escucha esta parte bien. Vamos a ver una cosa muy interesante aquí. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Sentido espiritual, Sodoma, Egipto. Pero fue donde el Señor fue crucificado. ¿Dónde entonces? Jerusalén. Literalmente es Jerusalén. Ahí están los cadáveres de los dos testigos en las calles, en la plaza de la misma ciudad. Y los de los pueblos, escucha esto, muy interesante, los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Quiénes van a ver a los cadáveres en Jerusalén, literalmente? Los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones. En otras palabras, todo el mundo van a observar los cadáveres en la plaza de Jerusalén, y lo van a poder ver durante esos 3 días y medio que están allí muertos. Dice que no permitirán que les den sepultura, sea desde un principio. La población del mundo no permita su sepultura. Ahora tengo una gran pregunta, y esto es lo que digo que es interesante. ¿Cómo será que en corto tiempo, en verdad inmediatamente, todo el mundo, toda la población vea cadáveres, dos cadáveres en la plaza de Jerusalén? Te doy 10 segundos para pensarlo. ¿Cómo es que puedan verles en todo el mundo?
Amigo, esto tiene que pasar en los días de los televisores apoderados por los satélites. Satélites de televisión. En que en el segundo que pasa algo en Israel, como en el masacre que pasó no hace mucho, varios meses atrás, ¿cuándo supimos? El siguiente día, hombre. Nos dimos cuenta todo el mundo lo que había pasado en Israel. Y otra vez, cuando mueran estos dos testigos por medio de los satélites y por medio de los televisores, será conocido en todo el mundo. Y lo van a estar viendo durante 3 días y medio. Pero entonces sigue la historia. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cuerpos, sus cadáveres, por 3 días y medio. Y no permitirán que sean sepultados. Desde que mueran, son vistos en todo el mundo. Y todo el mundo se pone de acuerdo que no los que no los ponen en el sepulcro. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos como si fuera Navidad unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra con el ministerio de arrepentimiento. Versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos. Imagínate que está viendo tu televisor, está viendo los dos cadáveres en la plaza de Jerusalén, y después de 3 días y medio entra en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Y delante de tus ojos se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Imagínate, imagínate. Y oyeron, ahora versículo 12, oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo, un arrebatamiento en una nube, y sus enemigos los vieron. Tenía que ser por satélite otra vez. Y luego termina la historia diciendo: en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad de Jerusalén se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Bien, esta es la historia de los dos últimos testigos. Y esto ocurrirá, amigo mío, por lo que estamos leyendo y estudiando aquí, ocurrirá en los días cuando la gente pueda ver estos acontecimientos en todo el mundo por medio de sus televisores conducidos por los satélites. ¿No lo ves así? ¿Interesante? Muy interesante. ¿Cuándo pasará esto? No sé, pero no ha pasado en ningún tiempo. No era posible que pasara. Hay muchos estudiantes, otra vez teólogos, en la historia, en los días anteriores, antes que hubo satélites y estas cosas, y ellos vieron estas cosas y preguntaron: ¿cómo puede ser que todo el mundo vea a esas personas que en la calle de Jerusalén, cómo los ve ponerse de pie y ascender al cielo? Era un misterio, no podían explicarlo. Nosotros sí podemos, porque está todo preparado
para que acontece estas cosas en los últimos tiempos. ¿Lo ves interesante? Es más que interesante. Es una maravilla. Estamos viviendo en esos días. No ha empezado los últimos 7 años, pero están para empezar en cualquier momento. Bueno, lo tengo que dejar ahí. Tengo que dejarles pensando. La siguiente vez que vea tu televisor, imagínate que algún día por ese televisor, ojalá que tú no lo ves, pero puede ser. Y lo está, y estás viendo 2 personas martirizadas en Jerusalén. Has tenido el efecto de su ministerio en tu nación, no importa dónde esté. Los cielos cerrados, las plagas, el agua en sangre. Ha sufrido mucho el mundo. Y tú ves a estos 2 hombres ya matados. Todo el mundo regocijando, ya acabaron con ellos. Y están, y se ha acabado con ellos porque le fue dado permiso al anticristo. Y tengo que explicar eso un poco. Los 7, y vamos a hacerlo, de los 7 imperios que el mundo ha visto, los grandes imperios. Y el 8º imperio ocurrirá por medio del anticristo, que mata a estos 2 testigos. Bueno, esa tenemos por delante. Tantas cosas que hay que estudiar sobre los días que están para venir. No sé cuándo, no voy a decir cuánto tiempo, pero voy a decir que ya tenemos televisión de satélite. Esa es una cosa preparada. He hablado de las naciones que son aliadas en nuestros días, que pueda ocurrir una invasión a Israel por medio de estas naciones aliadas. Bueno, tengo mucho que decir sobre este asunto todavía, pero vamos a seguir estudiando. Espero que te interesa lo que estamos hablando, porque nosotros tenemos que estar informados de estos acontecimientos, saber lo que está pasando en nuestros días y saber que la venida del Señor se acerca. Hasta la próxima vez.